Amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar el panel de vista previa. Es una función que nos permite previsualizar los archivos multimedia rápidamente sin tener que abrirlos por completo. Entonces hay que ir a ver, que está en la barra esta de herramientas. Luego vamos a mostrar y seleccionamos panel de vista previa, de tal forma que ahora, por ejemplo, este archivo de imagen podemos ver a la derecha del explorador pues con la imagen. O los vídeos, pues simplemente pulsando aquí se reproducen. A veces falla porque hay algunos tipos de archivos que no lo sabe leer, como este, por ejemplo, que es un vídeo, pero no funciona con él. Solo funciona, digamos, con lo más común. Si queremos mejorar esto, tenemos una opción gratuita. Es esta herramienta que tenía aquí preparada. Dejaré este enlace en la descripción del vídeo para quien le interese. Entonces simplemente es ir a obtener, luego abrir el Microsoft Store y pulsamos sobre instalar. También me sale abrir porque ya lo tengo. A partir de ahora, cuando señalemos un archivo, solo tenemos que pulsar la tecla de espacio para que nos lo reproduzca. Y si volvemos a pulsar espacio, nos cierra la vista previa. Por ejemplo, con este archivo de vídeo que no reconocía el panel de vista previa por defecto de Windows, ahora sí que lo reconoce. Pulsamos espacio y empieza a reproducirse el vídeo. Se abre una ventanita. Voy a buscar una imagen para que no moleste cuando hablo. Esta, ¿veis? Además se nos presenta en la parte superior derecha opciones para abrir con cualquier programa o con fotos. Podemos ampliar, podemos cerrar pulsando aquí en la X. Vamos a ver las opciones que tiene un vídeo. Pues aquí podemos cambiar el volumen, aquí podemos mutearlo, una barra de desplazamiento como la de cualquier reproductor de vídeo. Y aquí pues igual podemos abrir con Windows Media, que el programa ha pensado que es la mejor opción para abrir completamente el archivo de vídeo, o abrir con el programa que nosotros queramos. Podremos ampliar la pantalla completa. Vamos a darle a abrir con y nos aparece la típica ventanita para elegir programa. Bueno, pues básicamente era eso. Espero que les guste. Un saludo y hasta pronto.